Bienvenidos a nuestro segmento de análisis político. Hoy vamos a hablar sobre un rumor que está causando revuelo en la política estadounidense. Según una fuente cercana al círculo de Trump, se está considerando la posibilidad de que Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, se convierta en el compañero de fórmula de Trump en las próximas elecciones presidenciales. Este rumor ha generado mucho interés, ya que Ron DeSantis es considerado como uno de los políticos más prometedores dentro del Partido Republicano. Además, es conocido por su postura conservadora y su fuerte apoyo a las políticas de Trump, lo que lo convierte en un candidato ideal para el expresidente. La posibilidad de que DeSantis se convierta en el compañero de fórmula de Trump ha generado un gran debate dentro del Partido Republicano. Por un lado, algunos argumentan que la experiencia y el conocimiento político de DeSantis podrían complementar las habilidades de Trump y fortalecer la boleta electoral republicana. Por otro lado, otros temen que esta decisión pueda crear división dentro del partido y alejar a algunos votantes. Lo que es seguro es que la inclusión de DeSantis en la boleta electoral podría generar un gran impulso para la campaña republicana. Su juventud y su postura conservadora podrían atraer a los votantes más jóvenes y a aquellos que apoyan las políticas de Trump. Amigos, pues revelan que Trump estaría examinando un dúo inesperado con DeSantis. Donald Trump estaría considerando al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, como su candidato para la vicepresidencia en 2024, recoge PageSec citando a una fuente familiarizada con el asunto. Algunos de sus partidarios sugieren que haga un trato con DeSantis para convertirlo en vicepresidente y él escucha, pero no ha accedido, le dijo al portal la fuente de Trump World, palabra utilizada para referirse al círculo de asociados, empleados y designados de Trump. Los partidarios dicen que la oferta a vicepresidente evitaría que DeSantis se opusiera a Trump y ofrecería un vigor conservador juvenil al puesto que Biden no tiene, agregó. Además, aseguró que una campaña conjunta entre ambos políticos recibiría mucho financiamiento de donantes. DeSantis también aportaría mucho dinero a la campaña, sostuvo. En relación con la candidatura presidencial de DeSantis en 2028, la fuente expuso que el gobernador de Florida quiere recaudar dinero y probar las aguas, pero lo que realmente quiere hacer es postularse en 2028 después de que Trump gane o pierda, con o sin él. Son los primeros días, pero algunos donantes están presionando por una asociación, afirmó. Según una nueva encuesta publicada el martes, el 58% de los posibles votantes en las primarias republicanas encuestados afirmaron que apoyarían a Trump, frente al 21% que lo haría por DeSantis. El exmandatario estadounidense le dijo a Newsmax que en este momento está muy decepcionado con él, refiriéndose a DeSantis, ya que se considera una persona leal, tal vez hasta el extremo. Soy una persona leal. Alguien te pone en el cargo y luego le dices a la gente, bueno, no sé si me presentaré contra el presidente. Sabes, quiero decir, la vida no debería tener que funcionar de esa manera, pero funciona, y eso también está bien, agregó. Sin embargo, es importante señalar que esta es solo una buena opción y que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva. Será interesante ver cómo se desarrolla esta historia y cómo afectará a la política estadounidense en los próximos meses. Manténganse sintonizados para más actualizaciones. Entre otras noticias, mis patriotas, detenemos el sentir del pueblo estadounidense con respecto a la reelección de Biden. Algunos expresan que es demasiado viejo, lo que dicen los estadounidenses de todo el espectro político sobre la candidatura de Biden a la reelección. Los estadounidenses en Nashville y Baltimore le dijeron si apoyaban la candidatura del presidente Biden para la reelección y acordaron unánimemente que su edad era una gran detracción. No estoy feliz de que se presente y espero que no gane, dijo un hombre, Jack, en Nashville. Pero Aniki, residente de Baltimore, dijo, me gusta lo que representa. Quiero decir, Trump es un no-go. Biden anunció el martes que buscará un segundo mandato presidencial en las elecciones de 2024 con un video de 3 minutos publicado en sus cuentas de redes sociales. Según una encuesta de NBC News realizada antes de que Biden anunciara su candidatura, el 87% de los adultos, incluido el 63% de los demócratas, cree que el presidente no debería postularse para la reelección. Yo no lo apoyaría. No apoyo ninguna de sus políticas, dijo un hombre, Pat, en Nashville.
no puedo nombrar cinco cosas que ha hecho que yo apoyaría. Otro, Tedder, dijo, lo siento, pero siento que ya ha hecho suficiente daño. Es hora de un cambio, salga Biden. Pero a pesar de que la mayoría de los demócratas dicen que Biden no debería postularse en 2024, el 48% dijo que probablemente o definitivamente votaría por el presidente en las elecciones generales. Votaré por él, aunque no creo que deba postularse, dijo Aniki. Porque soy demócrata, mis valores. Jack dijo, muchos de mis amigos que votan por los demócratas no están contentos de que se presente nuevamente. Biden, que ya es el presidente más viejo de la historia, tendría 86 años al final de su segundo mandato si gana la reelección. La encuesta encontró que el 48% de los encuestados que no querían que volviera a postularse mencionaron su edad como una preocupación principal, ya que si fallece en su mandato, la inexperta vicepresidenta Kamala Harris tomaría su puesto. Sería lamentable para los Estados Unidos, dijo otro. Amigos, en esta otra noticia te contamos que el Pentágono de Estados Unidos aprende del conflicto en Ucrania ante un posible enfrentamiento con China. La subsecretaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Kathleen Hicks, ha expresado en una entrevista con Bloomberg que el conflicto en Ucrania está enseñando a su país valiosas lecciones para un posible enfrentamiento con China. El conflicto en Ucrania nos ha aportado muchas ventajas para un posible desafío en el Pacífico, afirmó la funcionaria del Pentágono, agregando que Washington está aprendiendo a hacer crecer su base industrial que durante los últimos 60 años estuvo un poco en un ciclo de fiesta y hambruna. En este contexto, Hicks recordó que uno de los desafíos principales en el suministro de ayuda militar a Kiev consiste en que muchos contratistas de defensa se han mostrado reticentes a aumentar la producción de municiones porque creen que Estados Unidos podría dejar de comprarlas en uno o dos años. Así, el Pentágono quiere dar a los fabricantes de armas más previsibilidad mediante contratos a más largo plazo. Según la alta funcionaria, a pesar de la ayuda a Ucrania, el principal objetivo de Estados Unidos seguirá siendo la competencia con China en el Pacífico. No estamos intentando sopesar entre dos teatros. Tenemos una estrategia clara centrada en China, declaró. El volumen total de asistencia militar de Washington a Kiev desde el comienzo de la operación especial militar rusa ya ha alcanzado los $35.400 millones, y desde que Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos, ha ascendido a $36.100 millones. Mientras, Estados Unidos y Filipinas continúan los mayores ejercicios militares conjuntos de su historia. De parte de las Fuerzas Armadas Filipinas participan 5.400 uniformados, mientras que Washington desplegó 12.200 efectivos. Los ejercicios se llevan a cabo en un momento de nuevas tensiones en el Mar de la China Meridional. Esa región ha sido una fuente constante de tensión durante años al ser objeto de reclamos territoriales y marítimos de múltiples actores: China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia, Indonesia y Brunei. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Crees que la mala Harris pueda ser presidenta? Ojalá que no. Mejor que Dios nos bendiga a todos y que viva Trump presidente 2024. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram @news de hoy. Te esperamos.